así damos comienzo a un nuevo programa de La Cuenta de Dos, donde tendremos a dos invitadas especiales que nos hablarán un poco sobre cómo buscar al hombre ideal. Así es, Lice. Estas chicas estarán comentándonos cómo seducir a un chico, cómo podemos aceptar una cita y muchas cosas más. Todo eso ustedes lo verán acá en A La Cuenta de Dos. Vamos a recibir con un aplauso a la modelo Oriana Hegel y a la periodista Vanessa Paredes. Buenas noches. De verdad, bienvenidas a La Cuenta de Dos. Vamos a empezar con una pregunta. Okay. ¿Cómo sería tu hombre ideal, Vanessa? Bueno, digamos que antes de comenzar con la pregunta, gracias por la invitación. Súper receptivas todos ustedes, todo el equipo de producción. Gracias por tomarme en cuenta. Y nada, es un tema, digamos, bastante complejo, ¿no? Sí, yo creo que es difícil describirlo, pero más o menos, ¿qué llegaría a ser un tipo de hombre para ti? Yo creo que yo soy como muy sentimental. A mí me encanta un hombre romántico que me enamore con un ramo de flores, unos chocolates y que me haga sentir plena, ¿no? Yo creo que entonces estás en el siglo XX, porque ahora se dice que en el siglo XXI a las chicas no les gusta eso. Pero vamos a ver qué pasa con Daniela, ¿cómo te gustan a ti los chicos? Un poco agresivos, tienen que ser malos, pero tienen que tener su corazón. Que tengan su picardía. Claro, tienen que ser picardía. ¿Te gustan los chocolaticos, los ramos de flores? También de vez en cuando, no todo el tiempo, porque es algo así como que un toque especial. Viste, Vanessa, yo creo que nosotros nos quedamos atrás. Bueno, porque a mí me encanta eso también. Acá tenemos dos estilos bien particulares, ¿no? ¿Te gustan los agresivos y a Vanessa los más románticos? Bueno, para los que no lo saben, Vanessa es locutora de radio y también es periodista, y Oriana es modelo, participó en las ferias del Sol, participaste en Señorita Centro Occidental y eres imagen de un reconocido banco. Mira, vamos a ver, yo creo que la pícara aquí es Oriana, ¿no? Yo creo que ella también tiene que tener sus técnicas para conquistar a los chicos. ¿Qué artimañas usa Oriana? Bueno, al principio, cuando me gusta alguien y, por decir, estamos en una discoteca, me gustó aquel chico. Entonces empiezo a mirar, empiezo a bailar con mis amigas súper sexy, así para ver si el chico se acerca. Y bueno, siempre, pues me va bien porque siempre llegan, no sé. Mira, Lice, yo conozco a Vanessa y Vanessa es muy pícara. Muy Vanessa, cuéntanos cuál es tu movimiento sensual para buscar a los hombres. No se trata, yo pienso que no se trata de movimiento, ¿sabes? Se trata es de simplemente ser tú, la actitud, la manera que te expreses, la manera en que tú logres poder captar, aunque sea la mirada de esa persona. De repente tú puedes ser espectacular, pero si no utilizas un poquito de sentido común, creo que no llega. ¿Cómo te seducen a ti? Bueno, hay muchas maneras de seducir y me llevo algunas, digamos así, algunas escenas en mi vida que han sido bastante extrañas, ¿no? Y cómicas al mismo tiempo, ya a esta altura de la vida me da risa. No sé, actualmente, y comienzo por esto, porque actualmente los chicos se van de la primera, ¿sabes? Entonces está en uno la mujer, si reacciona de una vez o simplemente le dice, hey, ya va. Vamos a vivir el momento, como dicen por ahí, la vida loca y no ha pasado nada. Así es. Pero entonces, hay momentos donde si estás okay, me lanzo, peca, si no te lanzas también. Entonces, ¿de qué manera? Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿de qué manera se debe hacer? Oriana nos va a contar cómo se usa. Ya dijo que con algunos movimientos, ¿no? Pero ¿eres de esa chica que da el teléfono cuando por primera vez te lo pide? No, para nada. Pues yo creo que lo difícil es lo interesante. Si tú llegas, te torna fácil, pues yo creo que no vale la pena. Y lo que cuesta es lo que dura, ¿sabes? Así es. Lo que rápido llega, rápido se va. Lo que tarda es lo que de verdad que sí vale la pena esperar. ¿Tú crees que actualmente llegan los compromisos al primer momento o nada más es un juego? No, mira, los compromisos tardan en llegar. Porque al principio tú empiezas a conocer la persona. Empiezas a ver cómo es, que si es tu estilo, si no. Al principio es bellísimo, todo es divino, pero o sea, hay que ver también los defectos. Porque claro. A ver si tú vas a soportarlo después, porque o sea, no. Sí, así es. Vanessa, ¿has estado con chicos aburridos? ¿Se ha pasado? Sí. Sí, un día me tocó. O sea, ok, me encanta estar contigo, la paso bien contigo, pero ya llega un límite donde digo, Dios mío, se fue este hombre. O también ha pasado de que... ahorita con la tecnología, no sé, estemos así por mensajes o por internet y el chico es de lo mejor, ¿no? Pero cuando lo conocemos en persona, no es tan bien. ¿Les ha pasado?
No usa la tecnología para el chat. Yo siempre he dicho que esto del chat se presta para muchas cosas, ¿sabes? O sea, de repente puedes decir, bueno, yo soy así. Tú puedes colocar cualquier foto, uh-huh, o puedes enviar cualquier archivo que te muestre lo más espectacular. Sí. Y son pocas las personas que de repente dicen, bueno, ok, Vanessa o Oriana o Irazú o Lice son espectaculares porque tienen un corazón bellísimo. Pero lamentablemente estamos en una época donde si no eres perfecta, no eres nada. Bueno, sí, pero ahorita no, con la moda del Facebook, y puedo decir con libertad que Vanessa es una adicta al Facebook, sí, se puede decir que es más fácil conocer a un chico, porque ya no es la cosa de que teníamos en el Messenger el espacio, que no era muy común actualizarlo. Ahora en el Facebook todo el mundo lo actualiza y es más fácil conocerlos. Todo el mundo sabe qué piensas. Vanessa está pensando que quiere dormir, Vanessa está pensando que quiere comer. Exacto, no, y se presta, el Facebook se presta para todo. A ver, Oriana. Sí, uno se levanta y lo primero que hace es abrir el Facebook y colocar cómo se siente. Oriana, ¿no has tenido alguna persecución de un hombre que te esté atacando por el Facebook, que por te llame, lados, que sí, te busque? Horrible, mira, hace poco me pasó algo horrible, horrible, que era que yo le decía al amigo, pero ya déjame en paz, no quiero saber nada de ti. Yo no hallaba la manera, yo lo insulté, lo traté bien, se lo dije de todas las maneras, había que por haber, llegaba a mi casa, no le importaba. ¿Y cómo se enteró de tu dirección? No, o sea, buscaba la manera, perseguía a mis amigas, de repente yo estaba rumbeando así, que, hola, ¿cómo estás? Y yo, no, por favor, no, está horrible, o sea. ¿Cómo decirle que no a un chico, Vanessa? Es algo difícil. Sí, es algo difícil, ¿sabes? Porque tampoco vas a maltratar los sentimientos de la otra persona. Pero a veces hay un... Bueno, sí, hay momentos donde dices, ay, bueno, ya basta. Ya, lo tienes que superar. Vanessa, ¿cómo es para ti una cita ideal? Una cita ideal tiene que ser, para mí, para Vanessa Paredes, auténtica, ¿sabes? Auténtica, que las dos personas seamos bien natural, y que sea sincera y que sea bonito, ¿no? No te estoy diciendo, ay, bajo la luz de la luna, porque no, pero sí especial, diferente, okay, diferente a lo común. ¿Y para Oriana cómo sería? Mira, pues la cita ideal sería, no sé, en la playa, súper divino. ¿Te gusta mucho la playa? Me encanta. ¿Tú te quedas con la montaña o con la playa? Con la playa. ¿Con la playa? ¿Tú, Lice? Con la playa, me encanta estar súper bronceada. Es lo mejor. Escuchar las olas. Bueno, relajada, sí, también, ¿no? Te olvides del mundo. Relajo, no, y como estamos en Mérida, entonces yo creo que... Decimos completamente la playa, ¿no? Sí. Vamos a seguir en el otro corte con más, porque nos tienen que dar esos tics de las relaciones, a ver si le revisan el teléfono a los novios. ¿Qué tan guay más son? Cuando ya entramos a una relación, Marisa. Así es. ¿Te parece? Pero primero nos vamos a una pausa rapidito, Irazú, porque ya venimos con más. Ya la cuenta de dos. Y aunque nunca te haya visto, te puedo mirar. Y como has sido, eres o serás. ¿Dónde está mi surfer girl? ¿Dónde está mi surfer girl?